Desde luego, la incorporación en nuestra práctica a la hora de tratar pacientes de nuevos fármacos siempre exige el entender, conocer y estar preparado para manejar toda una serie de posibles efectos adversos que se pueden relacionar con estos nuevos agentes. Esto es muy importante dado que una falta de entrenamiento o de preparación para el manejo de estos nuevos estos efectos secundarios de los nuevos agentes podría redundar en toxicidad o acontecimientos totalmente indeseables y que podrían ensombrecer los resultados de los tratamientos. Lo que conocemos a día de hoy es que el perfil de toxicidad de los nuevos fármacos monoclonales, como he mencionado, el vinatumumab e inotuzumab, sí, hay que conocerlo, dado que es importante, en el caso del vinatumumab, la toxicidad neurológica o el síndrome de liberación de citoquinas, y en el caso de inotuzumab, su perfil de toxicidad hepática y, sobre todo, la posibilidad de aumentar el riesgo de síndrome de obstrucción sinusoidal en los pacientes que vayan a trasplante. Entendiendo y conociendo estos efectos secundarios y manejando no ya cuando aparecen, sino incluso estrategias de prevención, pues yo creo que, en fin, no tiene por qué suponer un problema. Es algo a lo que estamos acostumbrados a entrenarnos a la hora del manejo de todo fármaco o opción de tratamiento nueva a la que es incorporada a nuestra práctica.